Hoy agradezco la presencia de aliados estratégicos del gobierno de la Ciudad de México. Primero, la de Dione Anguiano, por supuesto, como jefa delegacional de esta delegación de Iztapalapa, que prácticamente tiene 2 millones de habitantes. Es decir, que solamente en Iztapalapa estamos con una población que pudiera representar a varios estados de la República Mexicana. Es gobernar prácticamente estados completos de la República Mexicana. Podríamos mencionar a varios, no me quiero volver a concentrar en Morelos porque van a pensar que es una obsesión, pero podemos hablar de varios, podemos hablar de Colima, pudiéramos hablar de varios estados en la República Mexicana, solamente en Iztapalapa. Por eso es tan importante el trabajo que hay que seguir realizando en esta zona. Entonces, agradecerle a Dione, por supuesto, todo el compromiso, todo lo que se va a realizar, el rescate de varias de las áreas que durante mucho tiempo estuvieron olvidadas y que hoy estamos obsesionados, obstinados con que Iztapalapa se vuelva una referencia también para la inversión, para la infraestructura y para el desarrollo. Agradecer de manera muy puntual a los aliados a que me refería, que lo representa el maestro Recaredo Arias con AMIS y Mario Croswell con OCRA, porque las dos instituciones son los referentes. De nada valdría que nosotros como gobierno hoy dijéramos aquí que estamos bajando el robo de autos, porque mañana estaría poniéndose en duda esto, dada la percepción. Pues no es posible, no es cierto, están inflando las cifras, las están maquillando. Qué bueno que no seamos nosotros, no es el gobierno el que está diciendo que hay un descenso del 40% o más en el robo de vehículos, eso que quede claro. Lo están diciendo las instituciones encargadas de la recuperación de vehículos y de asegurar a los vehículos contra este delito de robo. Ya se dijo aquí, ¿por qué es importante combatir el robo de vehículos? Por la progresión delictiva. Porque el robo de vehículos es solamente un paso para la comisión de delitos que pueden ser mucho más graves. ¿Qué tenemos que hacer? Y una vez más le hacemos el llamado al gobierno de la República, que luego se enojan y nos amenazan con que nos van a mandar a la Profepa. Que la manden, que nos la manden. Ahí vamos a estar pendientes de su llegada. Pero hoy les volvemos a decir, ¿cuándo van a tener las cámaras detectoras de placas en las casetas por donde pasan los vehículos que se roban? ¿Cuándo? Hoy la Ciudad de México tiene 70 arcos detectores, 70. Y platicamos de esto desde el mismo tiempo, ¿eh? Y nos propusimos hacerlo desde el mismo tiempo. Porque dar las cifras está muy bien, pero el combate debe ser integral. Hay vehículos que nos queda claro que se quedan para chatarrizar. Y esos nos tenemos que ocupar nosotros. Es un problema de la ciudad. Y tenemos que seguirlo combatiendo. Pero hay otros que se llevan a otras entidades y que los encontramos, y Mario lo sabe muy bien y Ames lo sabe muy bien, los encuentras en otros lugares, sobre todo vehículos de lujo, que ha explicado Mario en otros foros, que incluso se llevan al extranjero. ¿Y cómo pasan por las casetas? ¿Cómo es que salen de la ciudad? Yo creo que deberíamos de ponernos a trabajar ahí también. Porque es eso que no ha avanzado. Es nuestro reclamo a que se endurezca el delito de portación de arma, porque si no se vuelve un aliciente. A los que detenemos en la Morelos, a los que detenemos de repente en Iztapalapa también, con armas de fuego, después la PGR los libera. Bueno, pues entonces es el cuento de nunca acabar. La policía está haciendo detenciones para que a las 3 horas estén en la calle otra vez. Y entonces, pues el mayor índice de homicidio hoy en la Ciudad de México es por riña.
Ahora resulta que se balacean en fiestas. Bueno, porque estamos haciendo un aliciente de que la gente puede portar armas y puede tener armas, porque no te pasa nada. No te pasa nada. Sales inmediatamente. Entonces yo creo que ahí hay que endurecer. Esta es una iniciativa que lleva mucho tiempo. Yo lo voy a seguir repitiendo. No voy a cansar de estarlo diciendo. Si nosotros como país, ahí criticamos luego que en Estados Unidos se den esas balaceras. Ahí decimos, hijo, qué barbaridad. Bueno, porque tú vas allá y compras un arma de fuego como si fueras a la miscelánea. Pues aquí no estamos tan lejos, ¿eh? Porque no estamos combatiendo efectivamente el delito de portación de arma de fuego. Porque establecimos aquí un tipo penal que es el de disparo de arma de fuego. Nada más que necesitas capturar en el momento que están disparando. Entonces, esos son dos temas fundamentales que todavía estamos en pendiente. Y aquí, pues damos muestra de lo que es chatarrizar, de lo que nos comprometimos. Este lugar, históricamente, fue pues un espacio lleno de vehículos amontonados unos sobre otros, en donde no se encontraba ton ni son, si es que tenías que buscar un vehículo, procedimientos que no eran para nada eficaces o eficientes. ¿Qué necesidad tiene la Ciudad de México de tener lleno de vehículos abandonados sus espacios? Ninguna, ninguna. Nosotros nos hemos comprometido a chatarrizar microbuses, a chatarrizar taxis, a chatarrizar todos estos vehículos, para lo cual también hay que plantear una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, que he dado la instrucción ya al procurador y al consejero jurídico que se haga cuanto antes, porque el Código Nacional obliga a custodiar estos vehículos eternamente. Pues está bien, pues hay que se quede en la custodia. Pues no, lo que se está haciendo en otros países es deshacerse de estos objetos. Ya se hicieron las pruebas periciales, ya se tienen las constancias, pues adiós. ¿Para qué tenemos ahí guardando eternamente los vehículos? Ahora, nosotros ya chatarrizamos, ¿eh? Nosotros ya lo estamos haciendo. Yo quiero preguntar qué están haciendo con los trailers que tienen un fondo de chatarrización de más de 300 millones y ¿por qué no los cambian? ¿Por qué no se chatarriza allá? O nada más en las ciudades. Yo creo que no tienen bien claro ahí el panorama, el rumbo, y eso pues obviamente nos perjudica a todos. Lo que no vamos a permitir es que se siga afectando a la Ciudad de México, de ninguna manera. No vamos a transitar en afectaciones a la Ciudad de México. Hoy reiteramos el llamado, que se incorpore el secretario de Salud a la CAME, que se incorpore el secretario de Comunicaciones y Transportes, que se tome en cuenta el ProAire de la Ciudad de México para hacer un ProAire metropolitano, que se trabaje pues en una línea de acción efectiva regional y que no solo se utilicen los monitores de la Ciudad de México, porque nosotros somos los que lo estamos haciendo. Ya vieron que cuando nos comprometemos cumplimos. Aquí está con la gente de Iztapalapa, con ustedes nos comprometimos y aquí está. Este espacio, van a ver, este espacio va a quedar, va a ser un espacio moderno en donde OCRA va a tener una actuación muy importante, donde vamos a poder dar un mejor servicio a la gente, donde vamos a modernizar y, por supuesto, en donde va a haber un espacio para los niños también, con la fundación donde creemos que podemos trabajar más o menos con 300 niños. Eso es lo que se está platicando aquí. Entonces, un lugar que estaba lleno de coches abandonados, que lo único que te generaba era un aspecto de abandono, de posible foco de delincuencia, de fauna nociva. Había de todo acá, ¿eh? Había de todo. Entonces, ahora, un espacio moderno, eso es lo que debe ser. ¿En cuánto tiempo?
Estamos comprometiéndonos que este año quede totalmente recuperado este lugar, incluido el espacio para los niños y las niñas. Básicamente es de lo que más nos importa. ¿Qué diferencia si hacemos una recuperación integral de toda esta zona? Pues obviamente cambia el entorno, porque además aquí tenemos muchas unidades habitacionales que van a encontrar su beneficio de manera muy clara. Yo creo que esto es lo que debemos hacer. Quiero reconocer los trabajos que se han venido haciendo por la Procuraduría, por la Secretaría de Seguridad Pública en esta recuperación. Hay que redoblar el esfuerzo. Todavía tenemos cifras que hay que impulsar en el robo de vehículo estacionado. Ahí vamos a estar poniendo énfasis, ahí vamos a estar poniendo el dedo en el renglón. La ciudad va a seguir mejorando sus capacidades tecnológicas, no tengan ninguna duda, lo vamos a seguir haciendo. Pero, bueno, pues hoy lo que cuenta es que estamos trabajando en sintonía, también con la sociedad civil, también con la iniciativa privada. Eso me parece que es lo que nos ha dado un plus. Y quiero reconocer también a todos los que participaron aquí en la transformación de este lugar, en ya volverlo un lugar digno y no realmente el espacio pues deplorable en el que tuvimos en el evento, donde nos comprometimos a que lo íbamos a limpiar e íbamos a transformar esto que tradicionalmente, yo lo decía en aquella ocasión, desde que yo era pasante en la Facultad de Derecho, aquí era el mismo espectáculo permanente, no había otra cosa más que coches abandonados y coches abandonados eternamente a su suerte. Muchas gracias a OCRA otra vez, qué bueno que lo digan ustedes y que no lo digamos nosotros, lo de las cifras de vehículos robados, qué bueno también a AMIS, que ustedes sean los que den esto y que por supuesto sigamos trabajando de manera conjunta, y a Fundación Donde, gracias por pensar en un proyecto en donde pareciera que solamente puedes hablar de temas de procuraduría, crear un espacio para los niños y para las niñas. Entre más recuperemos espacio público para los niños y las niñas, mejor nos va a ir en la ciudad. Así que esa será la línea de trabajo. Gracias a todos y todas. Nos vemos muy pronto con más compromisos acá en Iztapalapa. Gracias.